¿Qué tal amigos de memolira.com? En esta ocasión les tenemos la prueba de manejo de la 790 Adventure de KTM, una motocicleta a doble propósito muy interesante. Una motocicleta que engloba la filosofía del Ready to Ride de KTM es sin duda la 790 Adventure. Se trata de una doble propósito cuya ingeniería propone una nueva configuración en diseño. El depósito de combustible se encuentra en la zona baja, justo frente al motor, lo cual ayuda a bajar el centro de gravedad. Con este diseño, se facilita la maniobra en bajas velocidades, además de que permite una mejor dinámica en carretera. KTM lleva 18 años dominando el rally más demandante de la historia, el Dakar. Toda esa experiencia se ha volcado hacia el diseño de la 790 Adventure. La firma austriaca escuchó la opinión de los clientes, para así satisfacer sus exigencias. Uno de los requisitos solicitados fue el contar con un asiento estrecho para facilitar los trayectos off-road. KTM 790 Adventure porta un motor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos, el cual desarrolla 95 caballos de potencia. El motor se acopla a una transmisión de 6 velocidades con clutch antirrebote. La motocicleta pesa 209 kilogramos, lo cual facilita la conducción, además de que el asiento posee una distancia al suelo de 83 centímetros. Si bien es una motocicleta de tamaño considerable, al estar sobre ella destaca por su facilidad de maniobra. La suspensión delantera es otro de sus atributos, la cual mide 43 mm de diámetro y 200 mm de recorrido. KTM incorpora tres modos de conducción, Street, Rain y Off-Road, además de la opción Rally. En el modo Rally, cuenta con 9 opciones de configuración, lo que demuestra lo especializado del desarrollo de la motocicleta. La doble propósito compite contra modelos de gran desempeño, como BMW F750 GS, Triumph Tiger 800 y Suzuki V-Strom 650 ABS. KTM 790 Adventure tiene un precio de 249.900 pesos. Así es amigos de memolira.com, esta fue la prueba de manejo de la KTM 790 Adventure, una motocicleta que nos gustó por su configuración, por su desempeño y por la entrega de motor. Soy Paco Márquez y no se olviden de seguir nuestras pruebas de manejo en video.